Queridos amigos, continuando en estas catequesis acerca de las elecciones, aunque ya hablé del tema del aborto y de la inviabilidad que hay para votar por un candidato que promueve el aborto, quisiera reforzar algunos elementos, porque me parece que el tema de la vida es un tema que no es negociable, que es un tema que está en boga en distintas plataformas y que tristemente no se le da la importancia que requiere. Entonces, una de las obligaciones de los gobernantes es proteger a los ciudadanos y tiene mayor responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Si algún ciudadano tuviera una mayor dificultad para ser protegido, el gobierno debe ayudarle con una mayor fuerza. Y aquellos ciudadanos que de alguna forma tienen una mayor posibilidad de protegerse a sí mismos, aunque tienen la protección del gobierno, no es tanto lo que tiene que empeñarse el gobierno para protegerlos. Entonces, el gobierno debe priorizar la protección de los más vulnerables. ¿Y quiénes serían los más vulnerables? Pues aquellos que no tienen la más mínima defensa, es decir, ni siquiera el llanto. Estos son los niños que están en el vientre materno, aquellos que cuando mueren generan este grito silencioso. Entonces, un gobierno debe tener la responsabilidad de velar por los más desprotegidos en el vientre materno, pero también otro problema que atenta contra la vida es el problema de la eutanasia, que se maneja de una manera muy emotiva. Pero el gobierno no puede desechar a los seres humanos porque ya no son útiles desde la perspectiva de quienes gobiernan o desde una sociedad utilitarista. Lo que debe buscar es tener los cuidados paliativos, los cuidados adecuados, para que la persona pueda ir llevando una enfermedad de manera digna, evitando también lo que es el ensañamiento terapéutico, que es un tema que podría manejarse aparte, pero lo importante es, una persona enferma también tiene que ser respetada en su dignidad, porque también es una persona vulnerable. Tenemos que hacer de lado la cultura del descarte en el cual el ser humano es desechable si estorba para otros planes, pero también yo quisiera que reflexionáramos lo siguiente, porque pudiera haber gente que diga, no, yo estoy a favor del aborto, yo estoy a favor de que, pues sí, la mujer tenga derecho a decidir sobre su propio cuerpo, aunque decide sobre su cuerpo porque el que muere es su hijo, porque el daño es para el hijo si está decidiendo sobre su cuerpo, pero bueno, no se trata ahorita de profundizar en esto, pero sí hay quien está a favor del aborto, ¿por qué? Pues porque no es el que está en peligro su vida. Es triste darnos cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad han querido negar la humanidad de aquellos que conviene matar. En momentos de esclavitud, tanto aquí en América como en África, se negaba la humanidad de las personas de África y de América. ¿Y esto por qué? Porque a algunos les convenía esclavizarlos y al que le convenía esclavizarlos negaba su humanidad. De alguna forma negaban el valor humano de la persona de los judíos cuando se dio el holocausto, y quien lo hacía, aquellos que querían matarlos. Y nuevamente pasa lo mismo y no aprendemos. Quienes niegan la humanidad del embrión y del feto, aquellos que les conviene matarlos. Y el problema es que cuando el gobierno acepta esto, no está protegiendo a los más desprotegidos, no está protegiendo a seres humanos que forman parte de su patria, y está subordinando el valor de la vida humana a intereses políticos, económicos, ideológicos o sociales. ¿Qué quiere decir? Que estos intereses están por encima del valor de la vida humana. Pero, ojo, porque por el momento uno podría decir, estoy a favor del aborto, pero yo no corro ningún riesgo. Queridos amigos, si nosotros aceptamos que el ser humano valga menos dependiendo de los intereses políticos, económicos, sociales o ideológicos, si en algún momento dado tú o yo le estorbáramos al gobierno, podría generar maneras de deshacerse de nosotros y hacerlo ver bien, hacerlo ver legal, incluso hacer que lo defiendan muchos otros grupos. Y sí, como he aceptado que el ser humano vale menos que estos intereses políticos, sociales o económicos, entonces estaré aceptando mi propia destrucción. Espero estar siendo claro. Si aceptamos que el ser humano vale menos que otros intereses, algún día seré yo el que valga menos que intereses de otro que sea más fuerte que yo. El no valorar la vida más vulnerable
es un daño que voy generando también a mí, porque algún día mi vida no será valorada por otro que sea más fuerte y estaremos viviendo la ley del más fuerte. Queridos amigos, cuando elijamos a nuestros candidatos, tengamos presente esto. Elijamos a alguien que valore la vida más vulnerable, valore la vida desde su inicio, al menos en defensa propia, al menos porque algún día mi vida podría ser la más vulnerable. Aunque eso no es lo ideal, lo más grande es reconocer el valor de la persona por sí misma y que es un acto de amor al prójimo, sobre todo a los más desprotegidos, lo que nos mueva, a defenderlos. Queridos amigos, la vida humana no es algo negociable en una elección. Tenemos que trabajar por ella, por su defensa y por el respeto a la dignidad de todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte. Pues queridos amigos, nuevamente les invito a compartir esta catequesis. Que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo Rey!